televidentes, aquí empieza la noticia, primera emisión. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal, Luisa? Bienvenidos a todos los amigos televidentes y también a quienes nos siguen a esta hora desde las plataformas. Vamos de inmediato con Jorge Salazar a propósito de un mega operativo entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en la Penitenciaría del Litoral. Adelante, Jorge. Buenos días con todos. Así es, la fuerza del orden continúa en movimiento, tanto fuera como dentro de la cárcel, conocida como Regional 8, en las periferias de Guayaquil. Se trata de una incursión entre ambas instituciones, Fuerzas Armadas del Ecuador y Policía Nacional. Se presume un operativo de control a través del cual se buscan armas, municiones y explosivos. Además, sustancias prohibidas como drogas. Aunque también se ha informado de forma extraoficial, se están allanando calabozos en busca de información, pues existe la presunción que desde aquí, desde esta cárcel, salió la orden para asesinar al fiscal César Suárez. Y se están buscando dispositivos como teléfonos celulares para contar con este tipo de evidencia informática. Más temprano estaba sobrevolando el aeropolicial, también se han utilizado drones pues para desde el aire visualizar de una forma más técnica y con ventaja el ingreso de los uniformados y también para neutralizar cualquier reacción o embestida por parte de los internos. No hay desmanes, no han habido enfrentamientos afortunadamente. Esto obedece a una incursión más, a un operativo más que ejecutan las autoridades a través pues de las diferentes unidades tácticas de la policía y también de las tres ramas de las Fuerzas Armadas del Ecuador. Importante recordar que desde este centro carcelario se escapó alias Fito, cabecilla de los choneros, y esto al menos fue confirmado o lo determinaron con la ausencia de él en su calabozo hace exactamente 11 días, el domingo 7 de enero del presente año, y hasta el momento el mencionado prófugo no ha sido pues ubicado ni recapturado. Respecto al asesinato del fiscal César Suárez, estamos observando en pantalla las imágenes tanto de los detenidos como de las evidencias encontradas durante allanamientos efectuados esta madrugada, aparentemente en el norte de Guayaquil, muy cerca del lugar donde se cometió el crimen. Se trata de dos hombres detenidos que aparentemente habrían participado en el crimen del fiscal. Durante varios allanamientos se pudo pues encontrar el fusil y las dos pistolas, armamento que habría sido utilizado para esta muerte violenta. También se retuvo dos vehículos que también fueron usados para este asesinato. La policía también publica allí uniformes y una chompa de una institución de tránsito de acá de Guayaquil, que esta indumentaria aparentemente fue la utilizada por los sicarios para no llamar la atención y poderse acercar al fiscal sin levantar sospecha. Aparentemente, y es lo que nos han informado, la policía continúa en movimiento sobre este caso y está realizando más diligencias investigativas, pues habrían más autores materiales que ya han sido pues identificados y a quienes se los está buscando en este momento. Se nos ha informado pues que a través de la ubicación de cámaras de seguridad se realizó una trazabilidad y se estableció una ruta de escape de los sicarios y se pudo llegar hasta un hotel cerca a este lugar, en Los Ceibos, y allí se refugiaba uno de los gatilleros. Tras la detención de él, se pudo dar con el otro delincuente que aparentemente participó en el asesinato del fiscal. Continuamos acá en los exteriores de la Regional 8 y se da todavía el tema de la congestión vehicular. Importante a nuestros televidentes que circulan por este tramo de la vía Daule desde el kilómetro 10 hasta el 17, está congestionado por la presencia de decenas de vehículos de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y si está en sus posibilidades, pueden tomar también rutas alternas. Es lo que reportamos esta mañana desde los exteriores de esta cárcel en las periferias del puerto principal. Más adelante
vamos a actualizarles los detalles sobre esta nueva incursión de las autoridades acá en este sector. Buenos días. Gracias, Jorge, por ese completo reporte. Y en medio de un fuerte dispositivo de seguridad, llegó al aeropuerto de Quito, deportado desde Panamá, Daniel Salcedo. Él es uno de los implicados en el caso Metástasis y quien tenía difusión roja a nivel internacional. Al procesado se le leyeron sus derechos al pisar el país, Luisa. Claro que sí, se presume que abandonó el Ecuador de manera irregular. En medio de un fuerte contingente policial, así llegó Daniel Salcedo Bonilla al aeropuerto de Tababela en Quito. Fue deportado desde Panamá a las 18 horas con 20 minutos. Hizo escala en Medellín para finalmente pisar territorio ecuatoriano a las 11 de la noche. Se le respetará su integridad física, psíquica y moral en todo momento. ¿Está comprendido? ¿Existe algún incomprendido? No, perfecto, mayor. Gracias. Según la policía, Salcedo abandonó el Ecuador en diciembre. Estuvo en Colombia para finalmente llegar a Centroamérica. Un operativo en carretera permitió su detención en el sector de Curundú, cuando estaba conduciendo. Se había trasladado desde Colombia hacia la ciudad de Panamá, específicamente el 29 de diciembre. No registra ningún tipo de movimiento migratorio de salida acá del Ecuador. Eso nos hace presumir que efectivamente pasó por algún sitio en el cual no se tiene el control migratorio. El general de investigaciones, Freddy Zarzosa, dijo que su núcleo familiar más cercano también abandonó el país con dirección a Chile. Específicamente su esposa, su ex esposa y los dos hijos. Habían salido desde la ciudad de Guayaquil el 31 de diciembre con destino final a Chile. Un video viralizado a través de las redes sociales fue una de las piezas claves donde se veía a Daniel Salcedo comiendo en un restaurante de Panamá junto a él. También fue deportado Álvaro Ponce. Sobre el ex director del Hospital del Guasmo pesa una investigación. Específicamente por un caso de peculado suscitado en la subzona Guayas, del mismo que también va a ser trasladado hasta la ciudad de Guayaquil para ponerlos a orden de la autoridad competente. Salcedo es uno de los 39 implicados del caso Metástasis, corrupción en el sistema de justicia vinculada al narcotráfico. Hace algunos días fue sentenciado a 13 años de prisión por lavado de activo. Al cierre de esta edición, conocimos que fue trasladado a la cárcel 4. Informó Marilyn Jaramillo. Es uno de los 39 procesados por el presunto delito de delincuencia organizada dentro del caso Metástasis. La justicia lo ha perseguido por varios años. Entró y salió de la cárcel ecuatoriana. Ahora se encuentra en medio de una gran investigación. Le contamos quién es Daniel Salcedo Bonilla más adelante. Pero ahora vamos con Priscila Cadena, quien está en vivo desde la capital con más información. Priscila. Gracias, compañeros. Muy buenos días. 7:09 a.m. En efecto, en la cárcel 4 de Quito. Nos encontramos en los exteriores. Este es en el sector del condado al norte de la ciudad. Tras ser deportado, Daniel Noboa desde Panamá llegó hasta el aeropuerto Mariscal Sucre de Quito. Daniel Salcedo, y posteriormente fue trasladado hasta la cárcel 4 de la capital. Como vemos en las imágenes, a esta hora se ejecuta un operativo de seguridad tanto de las Fuerzas Armadas como de la Policía Nacional. Daniel Salcedo justamente tiene que cumplir prisión preventiva por el caso Metástasis y además enfrenta una condena de 13 años por lavado de activos. De inmediato conversamos con el capitán Danilo López, oficial operativo del distrito La Delicia, para conocer cuál es el dispositivo y el contingente en los exteriores de la cárcel 4. Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo está? Sí, efectivamente, nosotros como Policía Nacional hemos desplegado un contingente para resguardar esta instalación conjuntamente con Fuerzas Armadas. Estamos realizando un trabajo conjunto en equipo. Vemos que también se encuentran las unidades especiales de la Policía Nacional, tomando en cuenta que nos encontramos en un estado de excepción y que la ciudad ha sido blanco fácil de los atentados terroristas en los días anteriores. Sí, nuestras unidades tácticas como investigativas se encuentran cumpliendo cada una de sus funciones debido al estado de excepción y en trabajos coordinados con Fuerzas Armadas.
se va a mantener este control en los exteriores de la cárcel 4 de Quito. Igualmente se ejecuta este protocolo. Lo que vemos en las imágenes es el relevo de las Fuerzas Armadas. Sí, vamos a seguir manteniendo este control debido a que estamos en un estado de excepción y es importante el resguardo a estas instalaciones que tenemos aquí, como son las cárceles. Perfecto, muchísimas gracias. Ahí vemos en las imágenes el resguardo policial y militar en los exteriores de la cárcel 4. Y Daniel Salcedo forma parte de una lista de personas que incluye también al expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán, con prisión preventiva también, involucrados en el caso Metástasis, que se investiga un presunto entramado de corrupción en el sistema judicial, carcelario y policial. Daniel Salcedo ya había sido también sentenciado por peculado por una trama de corrupción en la venta de insumos para hospitales. El fraude procesal e ingresó también de objetos prohibidos a la prisión. Pero en 2022 fue liberado por un juez en Manabí que determinó que sus órdenes de prisión habían caducado. Es así que inició de inmediato justamente estas acciones por parte de la Interpol, de la Policía Nacional, y se dio con el paradero de Daniel Salcedo, quien llegó al país la noche de este miércoles. Luego fue trasladado con un fuerte resguardo policial hasta donde nos encontramos, la cárcel 4 de la ciudad, donde debe cumplir prisión preventiva, como les habíamos mencionado, por el denominado caso Metástasis. Este es el ambiente que se vive a esta hora de la mañana. Como vemos, hay movimiento. Ahorita lo que están haciendo es la revisión a quienes ingresan, es por parte del protocolo de seguridad, y posteriormente también en los exteriores existe un fuerte resguardo, precisamente como ya nos había mencionado el capitán a cargo de este dispositivo. Se va a mantener no solamente en la cárcel 4 de la ciudad, sino también en los otros centros de reclusión. Es la información que tenemos a esta hora de la mañana. Nos despedimos y les dejamos con esas imágenes. Buenos días. Buenos días, gracias Priscila por ese completo reporte desde los exteriores de la cárcel 4, en donde se encuentra Daniel Salcedo, luego de haber sido extraditado desde Panamá hasta la ciudad de Quito, de vuelta al país. Son las 7 de la mañana con 13 minutos. Así es, Luisa, lo que anunciábamos previamente, el perfil de Daniel Salcedo, quien antes enfrentó más procesos penales. La justicia ecuatoriana lo ha perseguido por varios años. Ha sido convicto en algunas ocasiones y aunque gracias a recursos legales ha salido en libertad de la cárcel, parece que siempre tiene ganas de volver. Daniel Salcedo Bonilla acumuló 5 sentencias judiciales por delincuencia organizada, peculado, fraude procesal, lavado de activos y por el ingreso de artículos prohibidos a una cárcel. Pero solo 2 siguen en pie. Su nombre empezó a ser reconocido en 2020, cuando fue relacionado a la investigación penal a proveedores y directivos de hospitales públicos en plena pandemia de COVID-19, o cuando intentó huir del país en una avioneta que posteriormente se accidentó en Tumbes, en Perú, justo en la frontera con Ecuador. Desde entonces se ha convertido en un polémico personaje en la justicia de nuestro país. Pese a que había sido sentenciado hasta por más de 13 años por peculado, Salcedo logró ser libre. ¿Cómo lo hizo? El objetivo de este hombre nunca fue quedarse en la cárcel. Eso está claro. En 2022, un juez de Manabí ordenó la excarcelación de Salcedo por la caducidad de la prisión preventiva de todos sus procesos penales que enfrentaba. Pero llegó 2024 y volvió a ser nuevamente procesado, esta vez en el famoso caso Metástasis, con 38 personas más. Salcedo estaba prófugo de la justicia hasta este 16 de enero de 2024, cuando a través de una notificación roja de la Interpol lograron dar con su paradero en Panamá. Se espera que Salcedo continúe con su proceso en la investigación de una extensa red de delincuencia organizada, informó Mía Sabeli Carrera. Jorge y amables televidentes, es momento de salir de estudios para en exteriores tomar contacto con Adriana Peralta a propósito de otro artefacto explosivo que fue detonado en un populoso sector del puerto principal. Más detalles junto a Adriana. Adelante.
Sí, Luisa, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. En la 29 y Calicuchima, suroeste de Guayaquil, nuevamente atacan los extorsionadores. Ocurrió en la madrugada, aproximadamente a las 12:30, cuando llegaron estos sujetos que arrojaron este artefacto casero que detonó, provocando solo daños materiales. Por fortuna, no hay víctimas mortales. Aquí se encuentra un señor que está dando declaraciones. ¿Cómo ocurrió, caballero? No, antes ellos estaban de visita donde mi mamá. Estaban allá, gracias a Dios. ¿Ahora qué ha pensado usted? ¿Va a continuar en la vivienda? No, ya no voy a continuar aquí. Ya voy a tratar de sacar todo y cerrar esta vivienda hasta que pase esto, ¿no? ¿Ella había sido amenazado? No, nunca. Por eso digo, se me hace raro que me vengan a tirar aquí si yo no recibo ni amenazas. Ni nada, yo trabajo solamente, me gano un sueldo básico. ¿Le dejaron algún panflet? No, nada. Solamente los vecinos sí sonaron. Yo también vi, pero adentro vi volar la puerta para allá. Pasó fue un tricimoto. El tricimoto cogió y lanzó una piedra. Yo sentí que era como una piedra que tiraron y me deduje que era algo de eso. Entonces yo me fui más para adentro, más para la cocina. Y al ratito, ¡blum! Sonó cuando vi volar la puerta para adentro, así. La ventana está tirada ahí. Todo vidrio, le volaron los vidrios, mira, está allá arriba todo. A la señora de arriba. ¿Y hay menores de edad que habitan en esta casa? Claro, sino que los tengo donde mi mamá ahorita. Seguridad, y usted ya está pensando inclusive en no seguir aquí. No, ya aquí no voy a seguir hasta que pase todo esto. Ojalá que ya se solucione lo de estas mafias y todo eso. ¿Hay otros locales tal vez que hayan pasado por lo mismo, que han sido amenazados por parte de los vacunadores? Por aquí ha sido un barrio tranquilo. No ha habido tanto como en otros barrios. No, de aquí no ha sabido nada de nadie. Nadie sabía que... El caballero, bueno, tremendo susto que se han llevado. Pide también que profundicen las investigaciones para determinar los motivos, porque no había sido amenazado. Se le hace muy extraño lo que ha ocurrido, pero por supuesto que siente mucho temor. Veamos a continuación una nota periodística con los detalles de este nuevo caso en el suroeste de Guayaquil. Estallido de una carga explosiva despertó y llenó de pánico a los habitantes de un sector de Guayaquil. Además, un nuevo negocio se ve afectado por el accionar del AMPA. Nos encontramos ya en nuestras casas, ¿no? Por el tema del toque de queda y todo esto, y escuchamos una explosión, pero fuerte, súper fuerte, y nos dimos cuenta que la gente corría hacia acá y nos dimos cuenta que le han puesto una bomba a un vecino que tiene un negocio ahí. Se trató de un atentado contra un local de confección de ropa situado en las calles 29 y Calicuchima, en el suroeste de la urbe. La explosión afectó la fachada del inmueble. Creo que confeccionan algo de ropa, sandalias, algo así ahí, pero se escucha que le han estado pidiendo vacunas. No es la primera persona que le ha pasado. Sí, hay personas que tienen negocios y ya incluso les han puesto hasta bombas. Yo pensaba que había explotado algún tanque de gas. La gente salió ahí a auxiliar. La Policía Nacional, al igual que en los cientos de casos de extorsión y ataques que han ocurrido en los últimos meses en Guayaquil, inició las investigaciones para tratar de dar con los responsables. Informó Jorge Salazar. Son las 7 de la mañana con 19 minutos y bueno, desde la madrugada que estuvo aquí la Policía Nacional no han regresado, indica el señor afectado. Por eso pide mayor esfuerzo, un mayor apoyo por parte de las instituciones de la policía en este caso. Él ya ha mencionado que va a extremar las medidas de seguridad, está planificando algunas cosas que por su seguridad no vamos a revelar, ¿no? Pero acá otros vecinos también han mencionado que necesitan en este contexto, ya que nos encontramos en un estado de excepción y que los militares están trabajando con la institución del orden, que hagan estas rondas habituales, que pasen por estos barrios y por muchos sectores de Guayaquil, que no necesariamente con operativos específicos, que está muy bien, perfecto, para que puedan capturar a integrantes de grupos de delincuencia organizada o terroristas, como se los califica ahora también.
sino que sean estos operativos de control, de rutina, que estén constantemente en la calle para evitar que se cometan más actos de este tipo y que no den paso, que no den cabida al accionar de los vacunadores, que es uno de los graves problemas que hay que combatir y hay que enfrentar en medio de esta emergencia que estamos viviendo los ecuatorianos. Hay algunas cámaras de videovigilancia aquí en el sector que serán de utilidad para los fines investigativos de los policías que sigan y que tomen este caso. Es el reporte que tenemos para ustedes. Esperamos que tengan en consideración las autoridades lo que reportamos como prensa y que pues hagan un esfuerzo extra por dar vueltas, por rondar los barrios de Guayaquil, sobre todo donde ya hay amenazas por parte de los extorsionadores. Adelante, compañeros, que ustedes tienen más noticias a esta hora de la mañana. Buenos días y muchas gracias por tu informe, Adriana. Ojalá las vacunas algún día tengan fecha de expiración. En una operación denominada Arsenal, la Policía Nacional encontró más de 100 armas de diferente calibre, así como municiones en la bodega de una vivienda ubicada en Cumbayá, al nororiente de Quito. Un ciudadano fue detenido. Tras una denuncia anónima y tareas investigativas, la madrugada de este miércoles, la Fiscalía y los equipos tácticos de la Policía Nacional efectuaron un allanamiento en una vivienda ubicada en la parroquia de Cumbayá, al nororiente de Quito. Los uniformados ingresaron con una orden judicial y la información que tenían es que en la bodega se almacenaba armamento de todo tipo. Procedió al allanamiento de este inmueble, en cuyo interior se encontraron armas largas en un número de 75, armas cortas en un número de 33. Además de la gran cantidad de armas, en total 103, encontraron cartuchos y hasta instrumentos de prensa para recargar las municiones. Se presume que el armamento iba a ser comercializado a las organizaciones criminales que operan en el país. Eso es lo que está en investigaciones. Hay que establecer el grado de participación, el nexo causal entre la materialidad y la participación de los presuntos responsables, que por el momento ha sido aprehendido un ciudadano. El detenido es una persona de la tercera edad que se encontraba en la vivienda. No pudo justificar todo el material bélico que se halló en la bodega, por lo que fue puesto a órdenes de las autoridades competentes. Ninguna de las armas encontradas tienen permiso y tampoco se ha podido justificar su titularidad, que es parte de la motivación por la cual se le ha privado de libertad. El coronel Galo Erazo, director nacional de la Policía Judicial, no descartó que existan otros implicados por el delito de tenencia y almacenamiento ilegal de armas de fuego en la capital. Se irán determinando hilos investigativos para establecer si hay una participación de otras personas o si el aprehendido tiene alguna vinculación con alguna estructura que hoy en día la llamamos organización terrorista. Esta operación denominada Arsenal se ejecutó en el marco del estado de excepción que rige en el país. Informó Priscila Cadena. Esta vez más les quiero pedir que recordemos que somos indios malos. Estamos listos y preparados para lo peor, porque como soldados hemos sido probados en la dureza del hierro, en el amor a nuestra patria, a nuestra unidad y a este suelo. ¿Cuántos de nosotros hemos esperado con ansias de que llegue el día en que se nos permitiera estudiar? Ya a las 7 de la mañana con 30 minutos estamos de vuelta para contarles que las clases presenciales continuarán suspendidas en todo el país hasta este viernes 19 de enero. Así lo anunció el Ministerio de Educación. En lo que resta de la semana, los estudiantes de todo el país deberán continuar recibiendo clases en modalidad virtual. La presencialidad aún no es una opción para el gobierno, quien afronta un conflicto armado interno contra las bandas delincuenciales. Pero existió un plan de escuelas seguras que se implementó desde la administración de Guillermo Lasso,
¿Qué ha ocurrido con ello? Actualmente el plan de escuela segura se trabaja con el Ministerio del Interior. El gobierno actual está haciendo una articulación actualmente con nosotros para verificar cuáles son las zonas y cómo podemos trabajar con entornos comunitarios para la paz. ¿Qué significa esto? Que nosotros podamos generar más bien una estrategia en donde no solamente la escuela sea un entorno de protección, sino también la comunidad. Las zonas frágiles se ubican sobre todo en las provincias de Esmeraldas y Guayas. Retomar clases presenciales en estos lugares es algo que debe evaluarse a detalle. Necesitamos hacer primero un plan de acción para verificar cuáles son las zonas seguras para comenzar a volver paulatinamente a las unidades educativas. Para volver a las aulas se necesitan protocolos de cuidado y cómo actuar en casos de emergencia. Eso, obviamente, el ministerio nos dirá cuál es la nueva ruta para poder asegurar desde el traslado, desde que sales de tu casa, vas a la unidad educativa y de retorno para que llegues sano y salvo nuevamente a tu hogar. La permanencia de los estudiantes también es importante. Cada vez que el Ecuador se ve obligado a optar por clases virtuales, hay estudiantes que no vuelven a las aulas. Desde la Unión Nacional de Educadores se presentó una denuncia a Fiscalía para que se investigue sobre las 36 amenazas que se dieron en clases virtuales cuando personas no autorizadas ingresaron al sistema a amenazar e intimidar a docentes y estudiantes, informó Valeria Navarro. Un agente de la Comisión de Tránsito del Ecuador fue herido de bala mientras laboraba en el centro de Guayaquil. La víctima se encontraba dentro de un vehículo donde la policía halló un arma. Se trata del sargento de la Comisión de Tránsito del Ecuador, Carlos Julio Negrete, de 36 años, quien recibió varios disparos mientras se encontraba dentro de este automóvil. Alcanzamos a escuchar que pra, 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 hacía. Y lo vivimos y era un sicario que estaba dándole a un vigilante. El sicario le estaba tratando de dar, pero la pistola se le encasquilló, pero con silenciador. ¿Con silenciador? Con silenciador le vino a dar acá. Y en ese rato él se paniquea, todo el mundo gritamos, cógelo. El ataque se produjo en las calles Brasil y Chimborazo, en los exteriores del departamento administrativo de la CTE. En el centro de Guayaquil. Habíamos aquí más o menos unas 60, 70 personas. Y la gente lo que hacía era huir a un lado porque ya vieron, dicen que vino a ver un bolso. Ya lo estaban cazando, qué sé yo. A través de un comunicado, la institución puso a disposición su equipo de investigación con el fin de dar con los responsables. También condenó el ataque. Se tomó contacto también con personal de Comisión de Tránsito, indicaban que se encontraba de servicio como guardia de aquí en las instalaciones. La Policía Nacional inició las investigaciones del caso. Para ello, revisó el vehículo en el que se encontraba la víctima y encontró una novedad. En el interior del vehículo se encontró una arma traumática con 9 cartuchos. No sabríamos decirle si es propiedad o no, pero se encontraba dentro del vehículo del ciudadano. El uniformado laboraba en la institución desde hace 15 años. Por el momento, se encuentra fuera de peligro en una casa asistencial, informó Jorge Salazar. 7:34, momento de salir de estudios para retomar nuestro contacto con Jorge Salazar, pues hay movimiento en la penitenciaría del litoral. Adelante con tu informe, mi querido Jorge. Buenos días. Elementos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional continúan allanando los diferentes calabozos del Centro de Privación de Libertad Zonal 8 en el kilómetro 17 de la vía Daule, noroeste o periferias de Guayaquil. Son aproximadamente de 1.500 a 2.000 uniformados de ambas instituciones que han ingresado acá a este reclusorio. En este momento estamos viendo a un policía llegar con estas brochas largas, lo que hace presumir que aparentemente estarían despintando ciertos grafitis acá dentro de los pabellones. Son estos rodillos con palos de escoba para de esta forma pues lograr despintar cada uno de estos símbolos delictivos. El operativo empezó a las 5 de la mañana de este jueves
con el arribo de más de 10 tanquetas de las Fuerzas Armadas y varios convoys, asimismo de militares. Luego llegaron varios piquetes de Policía Nacional con elementos de diferentes unidades tácticas. Importante recordar que fue de esta cárcel que fugó José Adolfo Macías, alias Fito de los Choneros, hace exactamente 11 días. Al menos se confirmó esta evasión de acá, de este reclusorio. Y también, justamente el pasado viernes, de la penitenciaría Pabellón 9, se fugaron 6 reos y hasta el momento se ha informado de la recaptura solamente de 2 de ellos. Son las últimas novedades que han ocurrido acá en esta cárcel. Y en esta intervención se desconoce si es un operativo de control para el decomiso de objetos y sustancias prohibidas o quizás buscan información relacionada al asesinato del agente fiscal César Suárez, pues se presume que de acá salió la orden para asesinarlo. Importante también informar que más temprano el comandante general de la Policía Nacional, general César Zapata, publicó en la cuenta X la detención de 2 supuestos involucrados, serían los autores materiales de este crimen, y el decomiso de un fusil, 2 pistolas e indumentaria, sería uniformes que habrían utilizado los gatilleros. Y se nos ha dado a conocer que la policía continúa realizando diligencias investigativas, pues hay más involucrados en esta muerte violenta y ya los uniformados están tras la pista de estas personas. De momento el ambiente es tranquilo acá afuera de la cárcel. De a poco va disminuyendo el congestionamiento vehicular sobre la vía Adaule y asimismo ya no se observa pues el sobrevuelo del aeropolicial y tampoco el uso de drones en este perímetro o en este recinto carcelario. Es el reporte, compañeros y televidentes, amigos. Más adelante con más información. Buenos días. Me tocayo. Bueno, lo que vemos es el asalto, el atraco a un local de venta de teléfonos celulares en Cuenca, en su centro histórico. Allí está el pillo apuntando con su arma en la cabeza a la dependiente de ese local. Pobre mujer, Luisa, seguramente en un mar de nervios, desesperada, atacada por estos 3 pillos que llegan a llevarse absolutamente todo. No sé, me parece que hay una mujer, ¿eh? Porque es un moño el que tiene sí. La persona que se está agachando, Luisa. Efectivamente, fíjate, ¿sí? Tú, es una mujer, qué lástima, qué vergüenza, debiendo estar en casa cuidando de sus hijos, si tiene padres ayudando y cuidando a sus padres, pero no. Esta mujer, como muchas otras lamentablemente, ha decidido tomar el mal camino y lo que hace es atracar y robar y ser parte de esta pandilla, de esta gavilla de delincuentes que están haciendo de las suyas, intimidando, robando, atracando, en ocasiones manchando sus manos de sangre de gente inocente que se convierte en víctima y en blanco de estos facinerosos, mi querido Jorge. Oigan, son 4 en total. ¿Otra mujer más? 2 mujeres. Bárbaro. Y 2 hombres. Uh-huh. Sí tenía esa duda porque veía que alguien se había metido a la parte inferior de ese escritorio, seguramente para llevarse lo último que quedaba, Luis. Así que 4 delincuentes, 2 hombres, 2 mujeres someten a la dependiente de este local de venta de teléfonos celulares en el centro histórico de Cuenca. Qué pena por Cuenca, la Atenas del Ecuador, que siempre ha tenido un estatus diferente a nivel nacional, sin el mayor índice de inseguridad o delincuencia, pero lo que vemos ahora es terrible. Seguramente... Mira cómo le encañona, claro, a la, claro, mujer, sí, con, sí, el, sí, arma, la punta en la cabeza, la somete, la obliga a agacharse. Pobrecita la mascota, imagínese. No, no quiero ni pensar todo lo que debe haber sentido esta ciudadana de bien, que lo único que estaba haciendo era atendiendo este local del cual seguramente es una empleada. Claro. Y qué triste, qué penoso y qué doloroso. Sí, Cuenca es una ciudad maravillosa, bella, tan acogedora, tan cálida. Qué lástima, qué pena que también esté a merced de la delincuencia. Sí. Cuenca es una ciudad patrimonial del Ecuador, hoy eclipsada, atacada por delincuentes que esperamos la policía
de esa jurisdicción los ubique más temprano que tarde. Son las 7 de la mañana con 41 minutos. Vamos de inmediato a una pausa comercial. Esto es La Noticia, primera emisión. Siete de la mañana con 46 minutos, más noticias. Entre la noche del martes y la madrugada de este miércoles, se cometieron nuevos atentados con explosivos en el sector de Juan Montalvo, norte de Guayaquil. Este video muestra los daños que dejó la explosión en uno de los locales atacados durante la noche del martes. Al amanecer del siguiente día, un nuevo suceso generó la alerta entre los moradores de la cooperativa Juan Montalvo en el norte de Guayaquil. Eso fue madrugada, 5 de la mañana. Sí, se escuchó el sonido nada más y todo el mundo nos levantamos. Solo una moto que se escuchó y se terminó el asunto. Es todo el cuadro que se vivió lastimosamente. Por la forma como fue ejecutada la acción y el tipo de daño provocado, se cree que podría tratarse de la misma organización que aprovecha las horas nocturnas para recorrer los negocios sembrando el terror con la finalidad de intimidar y exigir que paguen la famosa vacuna. Vacuna, pues ya, esto es lo que se está viviendo y eso nos llamó la atención por conseguir el dinero a estas personas lastimosamente. El propietario del taller aseguró que días antes le hicieron llegar un escrito en el que exigían que se comunique a un número, pero que ellos no lo hicieron y por ese motivo ahora pretenden asustarlos mediante el uso de explosivos. Informó José Morales. 7 y 48 minutos, un local comercial sufrió un atentado en Tena, provincia de Napo. Sujetos que se movilizaban en motocicleta lanzaron una funda con dinamita en su interior, la misma que a los pocos instantes explotó. Por fortuna, no se registraron víctimas mortales ni heridos, pero sí daños materiales en las viviendas circundantes. Los atentados terroristas no cesan en la ciudad de Tena. Durante las últimas horas, un artefacto explotó junto a un local comercial. En cámaras de seguridad que registraron el hecho, se puede visualizar que dos sujetos que se movilizaban en motocicleta lanzaron una funda hacia el local y segundos después se observó la explosión. Esto es un instrumento explosivo manejado de fabricación casera, donde una vez que detonan, pues la mecha y la dinamita o el combustible prácticamente desaparecen. La onda expansiva de la detonación se escuchó en toda la ciudad, ocasionando conmoción en los habitantes y alertando a la Policía Nacional y al Cuerpo de Bomberos, quienes acudieron al lugar para realizar el levantamiento de los hechos. Este tipo de ferretería no almacena pintura ni tiña por el momento, sino únicamente acero. La explosión afectó las ventanas de las viviendas cercanas, pero no se registró heridos ni fallecidos. Un motorizado estaba botando un posible atentado, no sabemos a qué carro o algo, pero está cerca de la ferretería de aquí. Los agentes del orden no han logrado identificar a los antisociales que dejaron los explosivos, informó Segundo Toapanta. El ejército logró la destrucción del segundo paso informal que conecta Ecuador con Colombia. Se trataba de un puente de madera por el que transitaban vehículos con mercadería ilícita. Esta madrugada, personal militar con sus especialistas en explosivos lograron la destrucción de uno de los pasos informales ubicado en la parroquia de El Carmelo, paso que conecta con una zona conflictiva como La Victoria en Colombia. Utilizando dinamita, la explosión fue controlada y quedó totalmente destruido. Con esta destrucción vamos a evitar por lo menos de que personas y sobre todo vehículos, especialmente vehículos livianos, puedan transitar a libre albedrío por ese sector. Por este paso catalogado como informal existe el cruce no solo de contrabando. El año anterior personal militar logró el decomiso de grandes cantidades de droga. La ubicación geográfica por donde estaba ubicado evitaba que los vehículos cargados con mercaderías ilícitas pasen por los controles ya establecidos. La droga que llega a la provincia del Carchi, uno de estos pasos
es justamente por el sector del Carmelo y de Cartagena. Entonces, al pasar por estos, tienen una libre circulación por diferentes pasos, tanto públicos cuanto privados. Los uniformados han formulado un análisis importante para la destrucción de este tipo de pasos informales. Con este serían dos los que son limitados en el tránsito. Esta vez no existió resistencia por parte de los moradores y se continuará con el objetivo de que la zona de frontera con Colombia tenga un solo acceso, que es el puente internacional de Rumichaca. Registros de manera conjunta, cada uno por su sector de la frontera, y a veces nos reunimos en ambos lados para efectuar los entendimientos de acuerdo a los esfuerzos encontrados. Con cámaras de José Cedeño desde Tulcán, informa Miriam Enríquez. Bien, vamos a darle lectura a un comunicado del Ministerio de Educación. Mucha atención, Luisa. La Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación informa sobre el retorno a la presencialidad en jornadas matutinas, vespertinas e intensivas para estudiantes de institutos superiores, tecnológicos y conservatorios públicos en todo el territorio nacional a partir del viernes 19 de enero. Se dispone además que las clases de la jornada nocturna, escúchese bien, se mantengan en modalidad virtual, garantizando así un entorno educativo seguro y acorde a las actuales circunstancias, Luisa. Seguiremos monitoreando minuto a minuto la situación del sistema educativo nacional público, reza este comunicado oficial de la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. La CENESIT. Amigos, así concluye la presente emisión de La Noticia. Muchas gracias por su atención. Pero ¿qué viene luego, Luisa? Enseguida, Jorge y amables televidentes, La Noticia en la Comunidad. Que tengan un bendecido día y gracias por su gentil atención. Un fuerte abrazo y cuídense.